Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. ¿Cómo están? Una vez más aquí en nuestro programa de los lunes. Esta vez pues estoy aquí acompañándoles nuevamente en el programa de Dialogando.
esta noche no nos puede acompañar nuestra amiga Zuly, ya que está malita, pero bueno, vamos a tener vamos a tener nuevamente noticias. Esta noche nos acompaña alguien muy, muy importante, es un investigador del observatorio, de investigador del Observatorio para el Desarrollo Territorial de la Universidad Católica Sede Sapien. Él es docente también de la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, vamos a conversar de un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es el tema del dólar, la subida del dólar. Entonces, le damos la bienvenida a Ángel Meneses. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En principio, Wendy, gracias por este espacio y queremos de repente provocar con estas cosas del tipo de cambio. El tipo de cambio es una mercancía en el mercado. Esa mercancía tiene un precio. Es decir, uh-huh. Si yo tengo un nuevo sol versus otra moneda que puede ser dólar, yen, yuan o cualquier otra, una libra esterlina, cuando yo quiero intercambiar bienes, y sobre todo esto ocurre entre los países, para expresar esta moneda respecto a en otro bien, ahí es donde utilizamos el tipo de cambio. Y este tipo de cambio, curiosamente, puede favorecer en ciertos periodos al crecimiento del país, y en otros periodos también puede ser decreciente, es decir, desfavorecer, sobre todo a los exportadores. Antes de entrar en ese aspecto, primero, ¿a qué se debe que sube el dólar? O sea, ¿qué factores intervienen, internos, externos? ¿Por qué sube el dólar? ¿O por qué baja el dólar? A ver, la teoría económica lo describe en dos grandes grupos de factores. Vamos a empezar con los factores internos. Uh-huh. Dentro de los factores internos está los problemas que pueda tener la demanda de dinero local, es decir, las preferencias de los agentes, y entendiéndose que los agentes son las empresas, los ciudadanos y el mismo Estado, que pueda demandar dinero. En este caso pueda demandar, por ejemplo, dólares. ¿Y cuándo demanda dólar los ciudadanos? Los ciudadanos demandan dólar cuando, por ejemplo, van a comprar bienes importados. Si yo soy un joven que trabaja y quiere comprarse zapatillas importadas, voy a demandar dólares para comprar un bien en dólares. Esos factores también afectan a ese tipo de cambio dentro de las variables nacionales, además de cuánto puedan, digamos, requerir por moneda extranjera los bancos. Ahí, en términos nacionales, vamos a medirlo con una variable que se llama la colocación de créditos en dólares. Si es que dentro de toda la masa de la economía nacional hay más dólares colocados como créditos, estoy favoreciendo hacia una dolarización. Y eso va a repercutir en su precio del dólar, es decir, en el tipo de cambio. Estas variables nacionales son controlables, el Banco Central tiene los mecanismos para controlarlas regularmente, es fácil. Lo que es difícil controlar son las variables que vienen de afuera del mercado internacional. Ahí, por ejemplo, como nuestra economía es una economía abierta, se entiende como economía abierta cuando una economía exporta e importa, es decir, tiene relación comercial con otros países, la demanda de los productos nacionales en el extranjero va a determinar el precio, el tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, si la China, Estados Unidos, los grandes países del mundo nos empiezan a comprar o ellos, su ritmo de crecimiento económico de ellos está por arriba de 8, 9, 10%, eso va a significar que ellos van a demandar materias primas a los países que producen materias primas. ¿Y quiénes son? Perú. Uh-huh. Perú le vende materias primas. Entonces, la demanda de bienes va a aumentar y eso va a significar que el Perú exporte más bienes. ¿Pero qué ingresa? Del Perú salen en exportación bienes y servicios y entran dólares. Yeah. Y entonces en mi mercado nacional hay un ingreso de dólares por efectos de exportación. Entonces en cualquier mercado, cuando hay muchas naranjas, el precio de la naranja cae. Entonces si hay un ingreso fuerte de inversiones o por efectos de exportación, ingresa bastante dinero a la economía que es dólar, hay abundancia de dólar, entonces el tipo de cambio cae. Claro, por eso es que hace algunos años el tipo de cambio caía, caía y caía. ¿Por qué? Porque el ritmo de las inversiones en la economía, o sea, inversión extranjera, era un ritmo creciente, permanente.
China estaba creciendo a buen ritmo, Estados Unidos estaba creciendo, el resto de países estaba creciendo, demandaban más bienes que se llaman minerales para esa industria. Entonces los dólares seguían entrando y seguían entrando los dólares, y aquí había una oferta mayor que la demanda, y entonces el tipo de cambio estaba cayendo. Ahora recordemos que hace más de una década más o menos, pues el dólar avanzó, ¿no? O sea, empezó a costar más, tres soles, más de tres soles. 3.70, me acuerdo. Fíjate, 3.70. Entonces creo que fue su pico, ¿no? Su monto más alto. Sí. Y lógicamente Estados Unidos pasaba por todo un momento de crisis, entonces inyectaba más dólares a la economía, y eso hacía lo que tú dices, quizás que aumentara hubo una sobreoferta de dólares, y nuestra moneda nacional en ese aspecto empezó a evaluarse más. Sí, fíjate, cuando te hablaba de las variables extranjeras o externas, teníamos las variables comerciales, que son producto de la mayor demanda de bienes y servicios del mundo hacia el Perú. La segunda variable que está dentro de los factores externos está las decisiones que el FED es el similar de nuestro Banco Central peruano, ¿no? Para la economía americana y para el mundo. Entonces, el FED lo que había hecho es inyectar dinero, porque a raíz de la crisis se habían quedado descapitalizados, la confianza sobre los bancos habían caído, y entonces se tenía que emitir, es decir, inyectar más liquidez. Y esa inyección de liquidez hacía que en el mundo había una abundancia de dólares, digamos, en términos relativos, y que eso de alguna forma apoyaba hacia la caída de las tasas de los tipos de cambio. Pero curiosamente en el Perú veníamos de un ritmo de tipo de cambio decreciente, y de repente del año pasado a este año empieza a cambiar la historia. Así es. Y empieza a cambiar la historia justamente porque ya el nivel de demanda de la China, de Estados Unidos, Canadá, de Japón, de otras economías grandes en las cuales nos compraban nuestros metales, nuestros productos, incluso nuestra agroexportación, nos compraban bastante, y eso implicaba un fuerte ingreso de dólares a la economía. Como dejaron de comprarnos a raíz de la crisis, cayó la demanda externa, y obviamente en una economía local habían menos dólares, y cuando hay menos dólares, el precio del dólar, que es el tipo de cambio, empieza a subir. Los especialistas dicen que esto va a ir avanzando, va a ir subiendo el dólar. En realidad no sabemos si llegará, digamos, al pico que hemos vivido antes, pero ¿cómo se refleja este incremento del dólar, digamos, en los consumidores, en la canasta familiar? ¿Cómo se refleja esto en los empresarios también? A ver, los consumidores directamente se va a reflejar disminuyéndolos en la capacidad adquisitiva. Es decir, si uno, para empezar en esta historia, tenemos que decir, si supongamos que en esta mesa hay 20 zapatillas, 10 zapatillas producidas nacionalmente y 10 que son extranjeras. Entonces, la decisión de los consumidores en esta economía nacional, uno va al mercado, a un supermercado, encuentra que el 80% de bienes que se expenden en las ventanillas son bienes importados versus 20% que son bienes nacionales. Naturalmente las preferencias de los consumidores van a irse por los productos importados. Y entonces ahí se enfrentan con el famoso tipo de cambio. Es decir, si antes el tipo de cambio estaba 3 soles por un dólar, y ahora disminuyó, digamos, el tipo de cambio a 2 soles por un dólar, pregunta, ¿el ciudadano comprará más o menos? Se ha disminuido, de hecho va a comprar. Entonces quiere decir que el dólar es más barato. Si el dólar es más barato, entonces el consumidor puede comprar más. Así es. Pero si se revierte el asunto, entonces para comprar un dólar yo necesitaré 4 soles. Y entonces voy a comprar menos. El efecto directo en el consumidor va por ahí. En toda interrelación que signifique consumo de bienes y servicios. Compras un celular, compras una máquina, compras una computadora, etc. Ahí el consumidor. El empresario va a afrontar dos caminos. Un camino es por el lado de que va a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el empresario tiene sus inversiones en dólar. El empresario, cuando compra una máquina, no le venden de la China en sol, sino le venden en dólares. En dólares en otra moneda extranjera. Y al momento de declarar sus impuestos,
tiene que convertir el valor dólar en valor soles en su flujo de caja para recién sacar el porcentaje y pagar al Estado. Ahí es un camino directo que le afecta al empresario nacional. Pero al empresario que exporta o importa, él sí directamente en el mismo día del cambio, el mismo segundo que cambia el tipo de cambio, se siente afectado. ¿Por qué? Nos ponemos con un ejemplo. Si yo vendo naranjas a Estados Unidos, le vendo 10 naranjas a un dólar cada naranja, estoy exportando por 10. 10 naranjas coloco al mercado americano y recibo 10 dólares. ¿Qué pasa si el tipo de cambio ahora, es decir, el dólar sube? Ahora sigo colocando 10 naranjas, pero tengo en términos de dólar más poder. Y me puede pasar lo contrario. Por eso es que se dice, cuando el tipo de cambio sube, los exportadores se favorecen. No se favorecen porque están vendiendo más naranjas. Se favorecen por el efecto precio. Y ahí tenemos lo que se llama en economía el efecto precio, que es una variable que afecta directamente a los empresarios. Y en el caso de los importadores, porque se supone los que importan traen productos de fuera, ¿no? Traes producto, te cuesta más caro el producto. Definitivamente. Depende de los productos, ahora, productos que tengan que ver de consumo básico, ¿no? Porque sabemos que en el Perú nosotros hay muchos productos de consumo habitual, de consumo básico que importamos. Entonces, eso refleja lo que decíamos hace un rato en el consumidor, pues porque obviamente lo traen más caro. Entonces acá va a tener que venderse, va a elevarse los precios. Claro, o sea, va a significar que más soles va a comprometer para comprar lo mismo. Entonces, si quiero comprarme un celular, un iPad, algún producto tecnológico, que obviamente eso viene en dólar, y entonces va a significar relativamente más. Ahí es donde uno puede verificar el efecto directo del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio nos afecta directamente al consumidor, al empresario y al Estado también. Porque el Estado, para poder cobrar impuestos, va a tener que, eso se llama costo transacción, o sea, ¿qué significa? De que el empresario va a tener que recurrir a una ventanilla de banco, a un sistema de cambio, en el cual va a tener que cambiar sus dólares a soles y luego esas expresarla en su balance y recién hacer declaración, o sea, cuando debe ser directo. Lo complican al pobre empresario. Ahí es donde hay la famosa la famosa balanza comercial en negativo, que se escucha bastante. Que no me lo vas a, no me lo digas aún, regresamos en unos momentos, amigos. Perfecto. Superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia.
Bueno, amigos, continuamos con el programa. Nos quedamos, Ángel, en sobre los conceptos de balanza comercial. Sí. Así es. ¿Saben ustedes qué es la balanza comercial? Porque últimamente se ha escuchado que estamos en negativo. ¿A qué se refiere? Por favor, uh-huh. Ángel. Bueno, en principio la balanza comercial se refiere a empezamos con lo que es más pequeñito, ¿no? Uh-huh. De una balanza, donde hay dos pesos. En este caso, esos dos pesos es, por un lado, las exportaciones y, por otro lado, las importaciones. Las exportaciones son todos los bienes y servicios que un país exporta a otro país. Y las importaciones son todos los bienes y servicios que un país como el Perú le compra a otros países. Visto en un concepto de oferta y demanda, nosotros los exportadores seríamos los ofertantes de bienes y servicios al mundo y ellos tendrían que demandarnos esos productos. ¿Qué cosas nos compran? Nos compran minerales, frutas y otros productos que los expresa en la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial tiene un efecto directo con el tipo de cambio. Decíamos de antes, en la primera parte, que cuando el tipo de cambio sube, hay un efecto precio-valor de que nuestras exportaciones son más que las importaciones. Entonces, yo puedo tener circunstancias en el país en el cual mi balanza comercial es positiva, no porque estoy vendiendo más. Y no puedo decir que mi gobierno, mi economía creció, como se dijo desde el gobierno de Toledo en adelante, el efecto precio fue más grande que la cantidad de exportaciones que teníamos como país. Entonces, si vivíamos una bonanza, era porque el precio de los minerales, de la onza, llámese el oro, de $60 onza subió a 180. El precio del petróleo de $40 barril subió a 150. Y seguíamos vendiendo la misma cantidad, solo que en términos monetarios teníamos uh-huh. más dinero por un efecto precio. Entonces, la balanza comercial es un indicador. Para nosotros desde la economía, la balanza comercial es un indicador que me va a mostrar la salud de la economía. Cuando esa balanza es positiva, quiere decir que sus exportaciones son mayores que las importaciones. Uh-huh. Es un país saludable, es un país que va a crecer en el largo plazo. Pero si esa balanza es negativa, como la que estamos ahorita, uh-huh. eso complica mucho porque ese déficit la tenemos que financiar en el mercado local. Porque la economía tiene que estar equilibrada en el mercado local y en el mercado internacional. Para equilibrarla, eso va a significar de que se tienen que hacer reformas internas para poder compensar ese efecto. Es decir, ese déficit la tenemos que financiar y la financiamos con deuda. Porque se entiende que un país es como una persona. Si una persona gana 100 soles de ingreso por sus salarios, su capacidad de gasto debe estar por 100. Pero si su gasto es 120 o 110, esos 10 es el déficit. Entonces, para un país, su déficit de balanza comercial es ese. Entonces, es importante que los países, por eso que los países tienen políticas muy claras para poder desarrollar su comercio internacional. Para eso existen los TLCs, por ejemplo, porque facilitan el lugar donde voy a exportar, pero también de donde voy a importar. Entonces, ahí al Perú nos deja mal parados porque nuestra capacidad productiva como país es muy bajo respecto a otros países. Si yo abro los mercados a través de tratados de libre de comercios, la cantidad de productos que yo les pueda exportar son tan pocos versus a la cantidad de productos que me van a ofrecer. Y entonces es lógico que cuando abro los mercados se me van a llenar de productos chinos en mi economía local. ¿Cómo es lo que pasa ahora, no? Es la que tenemos. Entonces, es como que las condiciones entre los países A y país B no son iguales. Si los dos países tendrían las mismas condiciones, aperturas el mercado y entre los dos habría flujo comercial similar. Claro. Pero como otros países tienen una producción con alta tecnología, mientras su máquina produce 20 zapatos por hora, uh-huh. en el Perú está produciendo 5 zapatos. Es decir, la productividad es baja. Y eso se refleja en la balanza comercial. Es decir, en la capacidad que tiene un país de exportar y obviamente de importar. Uh-huh. A ver, esta es una pregunta de César de Barranco. Ah, nos pregunta, ¿quiénes ganan con el dólar caro? Ah, a ver, creo que se puede distinguir en la economía algunos que van a ganar con el dólar caro. Ganan en principio los exportadores,
Pero todos diríamos, qué bien, que ganen los exportadores, entonces tenemos empresas peruanas que van a exportar. Pero eso es un vicio, eso es una falacia. Es solamente en el papel. Porque sigue exportando la misma cantidad. Es decir, un efecto de tipo, de efecto cambiario se le llama, un efecto cambiario para los exportadores, los favorece, pero no te genera nada de empleo. Ah, mira, ese es un punto importante. Es que la única forma de generar empleo es, si yo vendo 10 naranjas, debo venderle 15, 20, 30 o más cada vez. Y es la única forma para que cuanto más producto me demanda el mundo, yo puedo contratar más gente para seguir produciendo más, y entonces voy exportando más y va entrando divisas, dólares a mi economía. Si es por ese efecto que sube el dólar, entonces estamos bien. Local no pasa. Y ahora, ¿quiénes más ganan? Bueno, los especuladores. Aquellos capitalistas que trabajan en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Donde el dólar, hay que entender que el dólar, como el nuevo sol, es una mercancía en el mercado que tiene un precio, se llama tipo de cambio. El precio también se le conoce en el sector financiero como la tasa de interés. Entonces yo puedo comprar ahorita, puedo comprar 100 mil dólares porque tengo bastante dinero, digamos, y compro los dólares a 3.20. Y de repente para el día de mañana el tipo de cambio está 3.30. Estoy ganando 10 céntimos por cada dólar. Entonces hay algunos capitalistas que se aprovechan de este mercado y se le llama el mercado de divisas. Y generalmente son los especuladores. Entonces son ciertos grupos económicos que suelen comprar y vender monedas, incluso del extranjero vienen y compran moneda por una semana, por dos días, por tres días, especulan con el tipo de cambio y luego se van. Es decir, ganan dinero con dólar caro y luego se van. Y eso se llaman los capitales golondrinos. Los golondrinos. Esos son los golondrinos, los que vienen, se aprovechan de un tema cambiario, se llenan, se hacen algo de renta y luego se van del país porque ellos no están comprometidos con la función de producción. Ellos no tienen una planta, una industria en el cual van a tener que velar su funcionamiento. Ellos simplemente compran y venden dólares y se hace dinero. Ahora, ¿es posible también que en base a estos especuladores ocasionen que muchas veces también sube y baje el dólar? Sí, como eso que le llaman, es especulación. Se llama burbujas cambiarias, se les llama burbujas cambiarias. Y es lógico, nos pasa hasta en el fútbol, nos pasa en cualquier sitio. Cuando la gente empieza a especular, no, que el equipo A va a ganar por 5 goles y la gente empieza a apostar más por el equipo que dicen que va a ganar, cuando ni siquiera es cierto, es especulación. Y obviamente, gracias a Dios que en esta época de los 90 en adelante ya no tenemos esas experiencias de especulaciones fuertes. En los 80s, 85 en adelante, primer gobierno de Alan García, sí se registra en la historia esos fenómenos de especulación muy altas en el cual el tipo de cambio, la inflación, debió crecer en 5% y termina creciendo 20%. Lo que normalmente en esa economía debió crecer 5%, pero creció 20%. Esa diferencia, ¿de dónde creció? Especulación. Hoy en día, por eso existen los organismos reguladores para estar controlando de que esos excesos no puedan ocurrir. Nuestro Banco Central, de alguna forma, ha desarrollado mecanismos muy técnicos para poder controlar. Por ejemplo, cuando hay procesos especulativos en la economía local por tipo de cambio, o sea, gente que va comprando divisas y haciendo especulación, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Utiliza un instrumento que se llama, por ejemplo, el encaje en moneda extranjera. Sube la moneda en encaje extranjera porque como el dinero, la compra de divisas, no ocurre en la esquina, uno llega con maleta e intercambia dinero, no ocurre, ocurre en el banco, a través de cuentas de banco. Así es. Entonces el Banco Central dice, ¿todo este dinero por dónde circula? Por los bancos. ¿Qué tal si le subo la tasa de encaje tan alta, de tal manera que cuando este compadre quiere ir al banco a retirar su dinero, dice, uy, no puedo retirar todo? Y a eso se llaman los mecanismos de esterilización de la política monetaria. Es decir, existen instrumentos de política monetaria que permiten esterilizar en el acto, es decir, controlar o minimizar estos efectos especulativos. O sea que sí funciona, sí está funcionando. Hoy en día, gracias, porque hemos tenido los 80s, nuestro Banco Central y los economistas hemos tenido que aprender muchísimo porque hemos vivido una crisis, una hiperinflación, unas crisis horribles que nadie quisiera que se repita
y definitivamente los instrumentos de política monetaria se han afinado y de alguna forma ya hoy en día podemos predecir y controlar. Y los recientes cambios que hace, por ejemplo, el Ministerio de Economía, de repente por medio de la SUNAT, la subida, bajada de los impuestos, ese tipo de cosas, ¿cómo afecta? O sea, ¿cómo hace el Estado para que, imagino yo, con esto lo que ocasiona de repente que bajen el impuesto es que haya mayor consumo, ¿verdad? Eso es lo que busca. Entonces, y en el caso, por ejemplo, del tema ahora de lo que estaban tocando de las CTS, por ejemplo, ¿no? Que se buscaba que sea perenne, en este caso, que no se les haga los descuentos de ley, de la FP, de salud, qué sé yo. Entonces, ¿en qué afecta eso? Afecta muchísimo porque tiene que ver con la cantidad de dinero, es decir, con la oferta de dinero, uh-huh, o la demanda de dinero. ¿Qué pasa cuando existen medidas como la que tenemos, donde hay flexibilización impositiva, sin impuestos para los, uh-huh, empresarios, y de otra parte para, mira, un producto para los empresarios es un tratamiento especial por el lado de los impuestos, uh-huh, un producto para los ciudadanos es por el fruto de su trabajo que reciben una CTS, lo vamos a exonerar de los impuestos y de otros atributos. Uh-huh. Perfecto. ¿Qué estoy logrando ahí con esas dos medidas? Estoy logrando inyectar más liquidez a las empresas y más liquidez a los ciudadanos. Yeah. ¿Cuál es el objetivo de que mantener la economía interna? La economía interna es el consumo. Entonces, una manera directa de inyectar dinero a la economía es a través de estos instrumentos. De una parte, política monetaria, de otra parte, política fiscal. ¿Y qué tiene que ver con el tipo de cambio? Muchísimo. Porque voy a suponer que en la economía hay muchos soles, hay exceso de nuevos soles y pocos dólares. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Si hay un mercado en el cual tengo muchas manzanas y pocas naranjas, ¿el precio de las naranjas qué va a pasar? Va a empezar a subir. Y obviamente en nuestra economía tenemos un tipo de cambio que va creciendo. O sea, podemos encontrar muchísimos factores con los cuales va provocando un crecimiento de ese tipo de cambio. Se nos ve el tiempo, amigos. Uh-huh. No quiero dejar de tocar este tema que lo dijimos en interno. Primero voy a hacer la pregunta de Iván de Lima. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de mis ingresos mensuales puedo destinar a la compra de dólares? Dice, vamos a hablar. Ah, bueno. Yo creo que eso va a depender del nivel de riesgo que quieres enfrentar en el mercado. Es decir, si yo tuviera 100, digamos, $100 en mi bolsillo, o yo ganara, digamos, 1,000 soles, de esos 1,000 soles, ¿cuánto lo dejo en dólar y cuánto lo dejo en soles? Va a depender del nivel de la coyuntura. Por ejemplo, en esta época ahorita, que somos preelectoral, el nivel de riesgo es muy alto. Los agentes económicos, los bancos y todos tienen mucha cautela y guardan su dinero. Al guardar su dinero, ¿qué significa eso? Que toda la gente, por naturaleza, solemos buscar refugio. Cuando llueve, ¿qué hacemos? Nos vamos a buscar un cobijo. Cuando sale el sol, nos ponemos a sombría. En el mercado monetario, ¿qué significa eso? Significa que cuando hay mucho riesgo, la gente corre al dólar o al oro. Como en nuestra economía no tenemos la capacidad de ir hacia el oro, entonces vamos al dólar. Entonces, probablemente en esta época, de acuerdo a tu nivel de liquidez, puedes designar 15 o 20% de tu riqueza en dólar como refugio y el resto mantenerlo como liquidez, es decir, mientras tengas en soles te da la capacidad de interactuar rápidamente en el mercado. Perfecto, vamos a un corte, amigos, regresamos con un poco más. Audio Jungle.
por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Nuevamente, amigos, aquí retomando nuestro tema. Ángel, hablábamos de la famosa especulación de las burbujas económicas. Ahora, hablemos un poco de a qué se debe, por ejemplo, la caída en, justamente hablábamos en el interno, del crecimiento del crecimiento económico. ¿Tiene que ver de repente con estos conflictos sociales? ¿Tiene que ver bastante con eso? ¿A qué se debe en realidad que ahora en marzo ha caído en 2.15%, me parece? Muy por debajo de lo que el año pasado teníamos como porcentaje. A ver, el comportamiento de la economía va a depender de siempre de dos variables, variables nacionales y variables extranjeras. En este caso tenemos los dos componentes juntos. Uh-huh. Aquí tenemos una combinación de dos factores. Factores internos que tienen que ver con la pérdida de confianza sobre la inversión. Cuando se pierde la confianza sobre la inversión y los inversionistas sienten que las reglas de juego de la inversión se empiezan a alterar, entonces ellos lo que hacen es refugiarse en la cautela. ¿Qué significa eso? Que van a, si pensaban invertir 100, invierten 60. O sea, invierten menos de lo que se esperaba. Cuando en una economía se invierte menos de lo que esperaba, el nivel de producto definitivamente va a ser por debajo de lo que esperábamos. ¿Cuánto esperábamos el año pasado? 5% de crecimiento del PBI. ¿Cuánto terminamos creciendo? 2.tantos%. Mira, lo que esperábamos 5% de crecer, terminamos el año en 2.3, 2.4%. Por debajo de lo que se esperaba, más de la mitad de por debajo. Este año se esperaba crecer 3.5, 3.7%. Los últimos estimados ajustados dicen que vamos a crecer 2.1, 2.5, dependiendo de algún milagro internacional, si es que la China se recupera a un mejor ritmo y Estados Unidos crece a más ritmo, también nos puede sorprender. Pero ese es en el mundo que de lo posible. Pero en el mundo real vamos a seguir creciendo por debajo. Es decir, vamos a estar creciendo alrededor de 2, 2.1, 2.3 en el mejor de los casos. No vamos a crecer más. Y en las variables internas tiene que ver cómo cae la inversión. La inversión cae de dos puntos. De un lado es por la confianza. La confianza sobre la economía. ¿Quiénes lo abonan a la confianza? Lo abonan las decisiones de gobierno, muchos cambios de ministros. Eso trae una desconfianza al inversor, no le da estabilidad dónde va a invertir. De otro lado, los problemas sociales que viene afrontando el país no son nada desconocidos. Todos sabíamos que en el país habían problemas. El tema está que si tú sabías como país, sabías que tenías problemas, ¿qué mecanismos has generado para mitigarlos? Es decir, para aprender a dialogar. Ninguno. Y ahí encontramos deficiencia del lado del gobierno y deficiencia del ciudadano. ¿Por qué? Porque estas expresiones de malestar ciudadana, sobre todo provocados con problemas medioambientales, es decir, la intervención de las mineras, ha chocado frontalmente con expectativas naturales de los ciudadanos. Es decir, la relación campesino-tierra, la relación indígena-agua-suelo-mar, es decir, su naturaleza. Ahí empieza un problema. Y ante ese problema aparecen ciertos líderes o ciertos movimientos que empiezan a capitalizar esos descontentos y terminan por prácticamente sabotear el Estado de Derecho, que es una de las cosas que estemos de oposición o de cualquier posición, tenemos que ser respetuosos de la democracia. Ángel, dime, ¿y existe realmente un perjuicio grande al país si en caso no se llevan a cabo estos proyectos mineros, póngale Tía María? El problema está que aquí no tenemos que inventar nada.
Aquí el problema es que el Perú es históricamente minera, desde Huancavelica y Potosí en Bolivia. O sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo. El problema está que los peruanos tenemos que entender, incluso nuestro propio respirar genera una contaminación. O sea, cualquier intervención del hombre sobre la naturaleza genera impacto ambiental. El único problema está que cuando haces exploración minera utilizas químicos y alteran el medio ambiente, el ecosistema y destruye eso. Y destruye la cadena que genera eso. Sin embargo, existen mecanismos que la misma ciencia ya ha fortalecido a esa exploración minera, en el cual se puede operar en el mínimo de contaminación, pero eso implica que las empresas asuman más costos para mitigar esos efectos. Y existen hoy en día los instrumentos que se llaman la responsabilidad social empresarial, con el cual se necesita cambiar el enfoque de la intervención minera. Es decir, a los campesinos, aledaños a las exploraciones mineras, no se les tiene que ver como rivales, sino como socios de mi intervención. Si se cambia el enfoque, podríamos mejorar, pero tal como está, estamos sufriendo en verdad grandes pérdidas. A veces podemos decir, no, que el minero se va, que tal minera. El problema está que detrás de las mineras hay otros contratos. Hay muchos campesinos que le vendían leche, hay muchos microempresarios que le vendían servicios de soldadura, otros le prestaban servicios de transporte con sus maquinarias, ya tenían contratos firmados por 2 años y hoy en día, ahorita en el momento, sus contratos están siendo cancelados. Claro, nos ponemos a pensar, hablamos y cuando nos referimos a este tema de conflicto de las mineras, hablamos de las empresas grandes, multinacionales, ¿no? Pero tienes razón, y no nos fijamos en todo lo que está detrás. Hay un entorno de peruanos y peruanas que están comprometidos con pequeños negocios, emprendimientos, y simplemente, ya no, es más, por ejemplo, tengo un último dato en el cual se preveía contratar, y es más, había una empresa que había hecho ya la selección del personal para que trabaja en estos campamentos de Tía María. Yeah. Esa empresa ya invirtió alrededor de 240 mil soles en los procesos de contratación, selección y contratos de los trabajadores. Y de repente aparece esto y ahora el empresario dice, ¿qué hago? Ya invertí en este proceso, soy un pequeño empresario, ¿y qué hago? Entonces, los efectos de estos problemas sociales, que ojo, son justas. El tema no está aquí que vamos a decir que no se reclame. El tema está que aquí, empresario, ciudadano, debemos cambiar la manera de intervenir. Y todos le echamos la culpa al Estado. Y no es cierto. El Estado que tiene que... Lo que sí es cierto que el Estado pero a veces les falta criterio a la hora de emitir las licencias. Pero de hecho que en mayor medida pues el Estado tiene mucha responsabilidad, ya que nosotros le hemos dado el poder para que ellos puedan... Pero es que, ojo, mira, tú lo has dicho bien, el Estado, ¿y quién es el Estado? El Estado soy yo, el así ciudadano. Es. Pero no los gobernantes de turno, claro. Reconozcamos también, entonces, reconozcamos también que los ciudadanos no elegimos bien. Ah, eso es cierto. O sea, vayamos, si reclamo tanto, yo también me pongo a la orilla. ¿No? O sea, no es que acá... que fácil es poner el dedo y decir tú y qué tú. Entonces, esto, la verdad que todos estos problemas que nos tenemos trae una reflexión a todos los ciudadanos del país de que por favor recuperemos la conciencia ciudadana. La responsabilidad de que si tú emites tu voto por A o por B, sé consciente y de eso y sé coherente. Si te falló, expresa tu malestar con el respeto debido. No podemos tolerar destruir el bien público, el bien de otros, de otras personas que de repente no comparten tu opinión. Y eso es vivir en democracia. Vivir en democracia significa vivir en un mundo en el cual no todos son iguales. Ni necesitamos que todos los peruanos así sean es. Iguales. Cuanto más diversos somos, mejores. Además tenemos el espacio para poder libremente decir lo así que es. Pensamos. Así y más bien que se fortalezcan los mecanismos de diálogo. O sea, ¿para qué discutir a este nivel donde tenemos muertos lamentables de peruanos muertos, policías heridos? No hay necesidad de llegar a esto. Si tú pones en costo-beneficio, ¿cuál es más beneficioso? ¿Llegar a esta circunstancia o conversar antes? Ahí viene el problema. Así es. Dime, Ángel, ya para terminar, ¿qué tipo de recomendaciones podríamos darles en este caso, como nos preguntó nuestro amigo Iván de Lima,
Para los pequeños empresarios, quizá para los emprendedores, para las personas, los consumidores, que en esta subida del dólar, de repente, ¿de qué forma pueden invertir, de qué forma pueden ahorrar, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones le puedes dar? De hecho, que la economía, de alguna forma, su estructura macroeconómica todavía es consistente. No es tiempo de generar alarmas, de decir correr al dólar o invertir o llevar mi plata al extranjero. Creo que las condiciones del país están regularmente sólidas. Y es más, todos los analistas del extranjero incluso lo califican con regular puntaje a nuestro país. Es decir, no hay por qué alarmarse de estos problemas que estamos pasando. Yo podría decir, peores crisis ha pasado en mi país. Nosotros también hemos pasado incluso dictaduras de Fujimori, por ejemplo. Entonces, la economía ha resistido. Lo que sí es que hay que ser agentes de paz. Es decir, agentes que en vez de subirnos a la ola especulativa, tratar de calmarlas, apaciguarlas. Nuestros empresarios, nuestros emprendedores, se dice por teoría que cuanto mejor, más problemas existan, es el mejor escenario para afinar mi estrategia. Porque después de esta tormenta, van a venir la recuperación, porque China es un país grande. Uh-huh. Si antes crecía 10%, ahora crece 6% y por eso demanda pocos productos al Perú, no quiere decir que siempre va a crecer 6%. Así dentro es. De año o dos años, ese país va a crecer a un ritmo de 11-12%. Y prepárate, empresario, para poder estar diciendo qué producto, con qué bienes vas a conquistar esos mercados. Hay dos tipos de ciudadanos que en el mundo. Aquellos que lloran frente a un problema y aquellos que ven en el problema la alternativa o la opción para mejorar, porque este es el tiempo para capacitarse, por ejemplo. Dado que mi función de producción, mi empresa no tiene un dinamismo muy grande, entonces probablemente puede ser una oportunidad para capacitarme. Porque hoy me capacito, dentro de año y medio salgo capacitado, innovo mi empresa, innovo mis productos y puedo conquistar mercados. Porque justo llego en su punto cuando esa economía del extranjero está creciendo. Entonces, veamos, yo, los microempresarios peruanos somos muy creativos, muy persistentes. Yo creo en esa masa empresaria, emprendedora, que nunca se rinde, ¿no? O sea, hemos pasado problemas. Excelente. Entonces, ya saben, amigos, no hay que alarmarse. Hemos conocido un poco hoy día algunos conceptos sobre la subida del dólar, en qué nos beneficia, en qué no, en todo caso, cuáles son los factores que afectan a la subida de este tipo de cambio. Y bien, como dice Ángel, no hay que alarmarse y de hecho hay que tomar ciertas previsiones, hay que planificar y esperar para enfrentarnos en algún momento a lo que venga después. ¿Cómo estamos? Ok. Entonces, nuevamente, mandarle mis saludos a Zuli, estamos ya terminando. Chicos, nuevamente decirles que este es un espacio del Foro Democrático Juvenil, bueno, la Casa de la Constitución. Tengan ustedes este espacio abierto. Los días lunes nos reunimos con los chicos del foro. Adicionalmente a lo que estamos emitiendo ahora, este programa en vivo, tenemos un espacio donde tenemos las conferencias, conocemos un poco más de la Constitución, que es importante que lo conozcamos. Es un proyecto de Constitución para todos, donde nosotros mismos lo desarrollamos. Los esperamos todos los lunes en este programa. Gracias, Ángel, por acompañarnos y esperamos que nuevamente estemos por aquí conociendo algunos conceptos que tú bien nos puedes enseñar. No, gracias, más bien, y todos los éxitos y seguir adelante, no hay que desanimarse. Muy bien, gracias, chicos. Audio Jungle.
por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Jungle.